días. Buenos días. Buenos días. Prensa poblana, paisanos de todo el estado que nos escuchan a través de programas de radio. Buenos días a todos aquellos que se enlazan por la red, por las redes. Bueno, pues esta es una mañana que tenemos que informar. Se nos subió la cresta. Tenemos 38 nuevos casos de contagio y esto es muy preocupante. 10 nuevos fallecidos, 10 casos de personas fallecidas. Es decir, ayer tuvimos 18 casos, 19, ¿verdad? 19 casos de contagio y hoy tuvimos 38 casos. O sea, el reporte hasta ayer de 38 casos nuevos positivos. Esto puede ser circunstancial, son días atípicos o puede ser el arranque de una curva. Tenemos que disciplinarnos más. No queremos ver un contagio exponencial del COVID-19. Ya aumentó la movilidad hasta más del 20%, tanto la vehicular como la de las personas. Entiendo que hay muchas razones verdaderamente obligadas para salir, pero yo también estimo que se está relajando la disciplina en el confinamiento y la disciplina en la sana distancia. Usen cubrebocas cuando tengan que salir de sus domicilios y en sus domicilios mismos cuiden la sana distancia. Cuiden la sana distancia. Vamos nosotros como autoridades a ser más estrictos en la aplicación de los decretos para poder hacer que se cumplan estas disposiciones. Respetuosos de las libertades, respetuosos de los derechos humanos, nunca toques de queda, pero es necesario que tengamos conciencia que este relajamiento puede llevarnos a que se desborde de manera exponencial los contagios. Tenemos ya 233 hospitalizados. Es un número alto. 31 más que ayer. En hospitales privados están casi llenos ya. En hospitales públicos tenemos un número alto también. Nosotros, a partir de mañana, ya está limpio el de traumatología y ortopedia. ¿Cuándo se sanitiza, doctor? Ayer en la noche continuaba, hoy prácticamente estamos listos para recibir los primeros pacientes. Ya empezamos hoy a recibir pacientes COVID, de ser necesario, en el hospital de traumatología y ortopedia. Inmediatamente empezamos a reconvertir 6 CESAS, incluyendo el de Matamoros, 6 CESAS en la zona metropolitana y nos vamos a reconvertir a Atlixco, porque está cerca de la zona metropolitana para poder tener toda la capacidad y poder atender a todas las personas. Seamos capaces como sociedad, con nuestra disciplina, con nuestra responsabilidad para vencer esta pandemia. Seamos capaces. Nosotros seguimos repartiendo paquetes alimentarios e higiénicos, casa por casa en todo el estado. Quisieran algunos que las cosas no caminaran así, pero estamos todo el tiempo avanzando.
ya se va a ver con mucho más datos de manera concreta el tema de los créditos a las a los pequeños microempresarios, pequeños empresarios desde la Federación. En el Estado, nuestros estímulos fiscales ya están operando. Ya están operando. Así es que vamos para adelante. No pongamos una condición social de confianza. No nos podemos confiar. No nos podemos confiar. La salud de los 6,5 millones de poblanos está garantizada por el gobierno del Estado. Todo aquel poblano, todo aquel poblano que requiera atención médica, tenga o no tenga un sistema de asistencia social, podrá ser atendido en los sistemas, el sistema de salud del gobierno del Estado, de manera gratuita y completa. Así es que vámonos para adelante, por favor. Vamos para adelante, pero esta mañana es una mala mañana. 38 nuevos casos activos de contagio y 10 personas fallecidas. Doctor Uribe, denos cifras, por favor. Muy buenos días, señor gobernador, con todo gusto y con su permiso. Buenos días, compañeros de la sala, amigos de los medios de comunicación y a través de ustedes con la población del Estado de Puebla. Como acabamos de escuchar, no es un día del todo bueno. Señor gobernador, al corte de ayer en la noche, se habían aplicado en este estado 2,091 pruebas en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, de las cuales 604 han dado positivo. Esto significa un incremento en las últimas 24 horas de 38 pruebas positivas. El predominio por género sigue siendo a favor del masculino, con el 56%, y como ya es una constante, la transmisión comunitaria continúa aumentando, llegando a la fecha de corte al 88%. Respecto a municipios afectados, señor, hay 3 municipios más que el día de ayer, los cuales son Libres, Zacatlán y Huauchinango. Continúa, y por mucho, el predominio de los casos positivos en el área metropolitana de la gran capital de la ciudad de Puebla, señor. ¿Casos nuevos activos, por favor? Casos 38, señor. 38. ¿En qué municipios? Estamos hablando Zacatlán, Huauchinango y Libres son los 3 municipios que se agregaron. Sí, pero los otros tenemos, a ver, permítame. Puebla, San Andrés, Izúcar. Puebla, ¿cuántos más? Permítame, 28 más. 28 casos en Puebla. Sí. En Puebla, capital. 2 más en Izúcar, 1 más en Tehuacán, 1 más en San Martín, 1 más en Zacapoaxtla y los 3 de los municipios que se agregan, señor. Gracias, doctor. ¿Cuántos fallecidos? 10. 10, señor. ¿En qué municipios? Un momento. ¿Usted lo tiene, doctor Huerta? Sí, señor. Rapidísimo. Los municipios que están involucrados en las defunciones por lugar de residencia son 29. No. Los 10, por favor. Ah, de los 10 nuevos.
No, así como tal el dato lo tengo desordenado, tengo ordenado los municipios totales. Ordénelos y cuando le toque usted hablar los da, por favor. Claro que sí. ¿Cuántos hospitalizados tiene usted, doctor? 233, señor, distribuidos de la siguiente manera. ¿Cuántos más hospitalizados respecto de ayer? 31, señor. ¿En qué hospitales están, doctor? Estamos hablando del General de Cholula, tiene 47, 3 más que ayer. El General de Tehuacán tiene 11, 2 más que ayer. El César de Izúcar tiene 6, 1 más que ayer. El General de Tezuitlán tiene 11, 3 más que ayer. Tecamachalco tiene 1, se mantiene. El General del Sur tiene 3, se mantiene. Y Libres tiene 1, señor. Haciendo un total de 80 pacientes hospitalizados. ¿En nuestro sistema? En nuestro sistema, señor. ¿Después dónde? ¿Cuántos hay en el IMSS? En el IMSS hay 64, señor, 13 más que ayer, distribuidos en las 3 unidades que están captando en este instituto pacientes. En el ISTE hay 19. ¿ISTEP? En el ISTEP hay 7. ¿Universitario? 6. Dando un total, señor, de 97 en las instituciones hermanas y siendo atendidos de estos 233 en total, 177 en las instituciones públicas de este estado. ¿Y cuántos en privados? 56 distribuidos de la siguiente manera. Dígame usted. El Hospital MAC 9, 2 más que ayer. El Betania 16, 3 más que ayer. El Ángeles 11, manteniéndose. El Puebla 7, manteniéndose. La Beneficencia Española 7, 1 más que ayer. La Clínica de San Pedro de Puebla 6, en total 3 más que ayer. En total, en los privados hay 56 de los 233 poblanos, poblanas hospitalizados. De estos 233, señor, tenemos en estado crítico, esto es en camas de terapia intensiva, con apoyo ventilatorio mecánico, 48 personas, señor. Gracias, doctor. Doctor Huerta, su información, por favor. Sí, señor, ya tenemos aquí la lista de defunciones. Le digo los municipios de los 10 nuevos. Fallece en Izúcar de Matamoros, una persona residente de Atzitzihuacán, campesino de 83 años, con 9 días de tardanza en llegada a los servicios. Tenemos en el ISSSTE fallece una persona de San Martín Texmelucan, jubilado, de 85 años también, con 7 días para el tiempo de llegada a los servicios. En el ISTEP tenemos también a otro masculino campesino de 85 años también, con 6 días en tardar en llegar a los servicios. En San Martín Texmelucan, en el hospital comunitario, fallece una persona también residente de San Martín Texmelucan, de 53 años, que tarda 2 días en llegar a pedir los servicios. En Teciutlán fallece una persona cuya residencia está en Zacapuaxtla, comerciante, él tiene 33 años, tarda 3 días en llegar a los servicios y tiene como comorbilidades obesidad y tabaquismo crónico. En el Hospital General de Cholula fallece un campesino de 46 años, también sexo masculino, él es residente de Domingo Arenas, que tarda 11 días en llegar al Hospital de Cholula. Es diabético. También en el Hospital de Cholula, otra persona, albañil masculino de 78 años, que tarda 5 días en llegar al Hospital de Cholula. También ahí en el Hospital General de Cholula fallece un masculino de 80 años, residente de aquí de la ciudad de Puebla, que tarda, de hecho llegó el mismo día que inició, tardó 4 días en el hospital, es diabético obeso. En el Hospital General de Cholula también falleció una persona residente de Acajete, ama de casa, de 60 años de edad, que llega 2 días después de iniciado los síntomas, es diabética. Y en el ISTEP, una persona residente de Amozoc, artesano, masculino de 71 años de edad, con 2 días de tiempo para llegar a la consulta, diabético, hipertenso y con insuficiencia renal. Hablamos de 124 defunciones, de las cuales 85 son del sexo masculino, que implican el 69% de los casos. Hablamos de las comorbilidades, de las cuales el 18%, o sea, 22 casos, no tienen referida ninguna comorbilidad. El 78% sí tienen referidas comorbilidades, 82%, perdón.
Y la media de edad de las defunciones es de 61 años en lo general, y los municipios actualmente involucrados en, como lugar de residencia de los fallecidos son 29, de ellos Puebla va a la cabeza con 64 en el número de defunciones, Atlixco con 7, Tehuacán con 5, San Pedro Cholula con 5, San Andrés Cholula con 5, Izúcar de Matamoros 2, Ocoyucan 2, Coronango 2, Ciudad Cerdán 1, Chautla de Tapia 2, San Martín Texmelucan 3 y con 1 El Seco, Piaxtla, Tepeojuma, Sautla, Tulcingo de Valle, Oriental, Huaquechula, Teciutlán, Tecamachalco, San Salvador el Verde, Ajalpan, Chilchotla, San Nicolás de los Ranchos, Domingo Arenas, Atzizihuacán, Atzitihuacán, Amozoc, Acajete, Zacapoaxtla. 8 foráneos también fallecidos. Habla del número de contagios nacionales. Gracias, doctor. Secretario de Gobernación. Sí, gobernador, informar que el día de ayer a nivel nacional se da las siguientes cifras. Como país hemos llegado ya a un total de confirmados de 16.752 confirmados con COVID y también se da un total de 1.569 defunciones, lo cual a nivel nacional nos implica un incremento respecto al día anterior de 1.223 casos más. Subió. Subió, señor. Teníamos 853. El día de ayer, sube 1.223 de ayer para hoy, casos positivos, y también suben las defunciones a 135 defunciones más del día de ayer para hoy, de acuerdo al reporte. Comentar también, señor, que en el seguimiento que estamos dando a las poblanas y poblanos en el extranjero, se suman 4 poblanos más a esta lista. Tenemos a un poblano de 31 años, estudiante de posgrado en Tucson, Arizona. Tenemos un poblano más de 25 años, también estudiante de posgrado en Bristol, Reino Unido. Tenemos otro más de 25 años, estudiante becado de CONACYT también, en Nijmegen, Holanda. Y otro más de 28 años, también estudiante en Alcalá, España. Todos están actualmente en resiliencia en las distintas ciudades en donde se encuentran, con lo cual estamos llegando a un total de 119 poblanas y poblanos a los cuales se les está dando asistencia. También se reporta que el día de ayer arriba a nuestro país un poblano más proveniente de Bogotá, Colombia, con lo cual ya tenemos a 81 poblanos retornados a México. Y lamentablemente se confirma el fallecimiento de 2 nuevas personas, un masculino de 51 años, oriundo de San Diego, La Mesa, Xochimilcingo, quien falleció en Winchester, Nueva York, y otro más de 55 años, oriundo de San Juan Tianguismanalco, quien fallece en Haverstraw, Nueva York también, con lo cual estamos llegando a un total acumulado de 62 migrantes poblanos que han fallecido en el extranjero. Gracias. ¿Preguntas, Verónica? 5. Empezamos con Abel Cuapa, el Popular, por favor. De 56. Gracias, buenos días, gobernador, secretarios. Preguntarle 2 temas, tres. Uno sobre… Ayer el Congreso del Estado analiza eliminar el reemplacamiento para mitigar pues, la crisis económica. ¿Su opinión acerca de esta iniciativa, gobernador? Si usted reconsideraría pues eliminar lo del reemplacamiento. Otro punto también, si tienen conocimiento de que si bien se van a reconvertir el hospital, o se está ya reconvirtiendo el hospital de traumatología, la gente que habitualmente estaba ahí con sus pacientes, ahora se está está evidenciando que ya no los están atendiendo como antes. No sé si tengan este punto de los derechohabientes que estaban ahí. Y también, gobernador, nada más en lo que acaba de usted comentar sobre que van a incrementar o van a hacer más estrictos en cuanto a los decretos que ha implementado de que la gente no está haciendo caso y está saliendo a las calles. ¿Cómo serán más estrictos desde su administración? Eso sería todo. Gracias. Primero,
lo dicho por un diputado panista nefasto no es la posición del Congreso. No inventes, por favor. Sé responsable en tus preguntas. ¿De acuerdo? No me vengas aquí a poner como posición del Congreso la declaración de un nefasto. Ese es lo primero. Lo segundo es el tema de qué, de la atención. Bueno, a ver, ya el hospital de traumatología fue desocupado. La mayor parte de todos sus pacientes fueron trasladados al Hospital del Norte, otros al área de quemados del Hospital del Niño Poblano, ¿sí? Los que estaban en el área de quemados a la unidad materno, ¿sí, verdad? Al área de quemados. Los que estaban teniendo temas graves los pasaron a la unidad, al área de quemados del Hospital del Niño, del Hospital del Niño Poblano. Es un gran hospital y tienen todas las atenciones. Y todos están recibiendo una atención de verdad cuidadosa, esmerada, de primer nivel. Nuestro sistema de salud es de primer nivel y nosotros nos preocupamos porque la gente poblana de sin recursos, pueda atenderse con servicios médicos del más alto nivel. Y la tercera pregunta, ¿cuál es, Vero? ¿Cómo se va a reforzar? Ah, bueno, sí. Estamos ya nosotros distribuyendo diferentes formas de comunicación con la gente. Estamos hablando con alcaldes, estamos hablando con todo tipo de personas para aplicar, para que se cumpla los decretos de las medidas que tienen que ver con la disciplinación de los asuntos de sana distancia, de uso de cubrebocas, de confinamiento, de movilidad, de todo lo que hemos estado resolviendo. Patricia Méndez, se consulta. Buenos días a toda la mesa, gracias. Secretario de Salud, quisiera preguntarle si en estos datos que ustedes nos dan diariamente tienen ya algún patrón identificado de contagio. ¿A qué me refiero? A los datos demográficos que ustedes tienen sobre quiénes más están contagiando. En los reportes que nos da el doctor Romano, nos menciona, por ejemplo, en fallecimientos a campesinos, amas de casa, pero ¿tienen algún dato que les dé algún indicio de si son trabajadores activos o quiénes son los que más están contagiando? Esa sería mi pregunta. Gracias. ¿Usted tiene eso? Sí, le comento. De hecho, ya tenemos un mapa de focalización o de microfocalización, no nada más en la ciudad, sino en el estado. Sobre eso se está trabajando justamente para implementar las medidas tendientes a reforzar todas las áreas de reacomodo de la atención médica con respecto a la reconversión. Todo eso se está trabajando justamente porque estamos documentando todos los datos demográficos de cada uno de los pacientes, no nada más de los fallecidos, de todos los casos positivos y de los casos sospechosos. Se tiene documentado en una base de datos bastante amplia cada una de las características de ellos. Pormenorizar cada uno es prácticamente imposible. Pero sí se está trabajando con eso, se tienen todos esos datos y se está trabajando en razón a eso. La parte de atención médica tiene bien establecidos sus protocolos propios hacia el interior de los hospitales. En esa parte, toda la gente que está dentro de estos hospitales de reconversión COVID está preparándose, ha estado preparándose para esto y está tratando de dar los mejores manejos a toda la población que lo requiere. Se tienen los datos, la respuesta concreta es que se tienen los datos. Adelante. Edgar Guzmán, Ángulo 7. Secretario, buenos días. Yo quería preguntarle, gobernador, de acuerdo con el índice de vulnerabilidad en México ante el COVID, la UNAM señala que hay 77 municipios en el estado de la Sierra Norte, Negra y Nororiental que son vulnerables
a COVID debido a, bueno, a su poca economía, a escasos servicios de salud y que tiene un alto porcentaje de adultos mayores de 60 años. Entonces, yo quiero preguntarle si independientemente de las medidas que ya anunció que se van a reforzar, ¿se pondría énfasis específico en estas zonas para evitar un posible riesgo de contagio mayor al que ya se tiene en las demarcaciones? Gracias, buenos días. Conozco esa información. Si me la haces llegar, nos va a ser muy útil. Pero todos los contagios de COVID están a partir de centros urbanos, más que por condiciones de pobreza. Puebla tiene un sistema de salud amplio, lo tenía como infraestructura física, sin infraestructura médica. Ahora estamos apuradamente dotándolo de infraestructura médica, pero nos sirve cualquier dato. Haznos llegar, le digo a Verónica que te busque, ¿no? La verdad no conocí ese dato. Todo lo que nos sirva para orientar toma de decisiones, bienvenido, amigo. Iván Reyes, Diario Cambio. Buenos días a todos. Gobernador, ayer el Ayuntamiento de Puebla, como parte de este apoyo que están entregando a los grupos vulnerables por el tema del coronavirus, hizo entrega de, bueno, está haciendo entrega de despensas. Sin embargo, en una consulta que realizamos en cambio, se pudo constatar que hay un sobrecosto de los precios de los productos que entregan, este es de más del 60% más o menos. Saber en primera instancia su opinión y si hay posibilidad de que se investigue desde su gobierno este tema del sobrecosto, que precisamente también los regidores pedían se analizara y se diera cuenta de los recursos que se están utilizando para esta compra de insumos. Gracias. Pues dame datos, ¿no? Yo no conozco en qué consisten las despensas que está dando el ayuntamiento y no sé cuál es el costo que tiene, que anunció, cuestan, perdón la palabra redundante, cada una de ellas. ¿Sabes algo de eso? El ayuntamiento reportaba que tienen un costo de 459 pesos, sin embargo, en una cotización que hicimos, los productos dan un total alrededor de 289, es decir, el sobrecosto sería de alrededor de 170 pesos multiplicado por las 27 mil despensas que van a dar, pues esto da una cantidad de sobrecosto bastante alto. Pues, ¿qué te puedo decir? Hay una Contraloría Municipal que tiene que ejercer funciones de revisión del ejercicio del gasto, ¿sí? Hay una cuenta pública que se tendrá que entregar en su momento y será revisada por la Contraloría, por, ¿cómo se llama? Auditoría Superior del Estado. Hoy no se puede, no se puede, ni se debe, nunca. Pero hoy, sobre todo, se debe ser cuidadoso en todo ello. Sí, el costo de nuestras despensas enormes fue de alrededor de 600 pesos y son verdaderos bultos, pesan 25 kilos, no me acuerdo perfectamente, pero llevan 4 kilos de frijol, 4 kilos de arroz, 3 litros de aceite. Llevan no sé cuántos paquetes de pasta de sopa, ¿verdad? Pastas de sopa, 10 paquetes, una cosa así de pasta. Lleva saborizante para el arroz, ese tipo de Nor Suiza. Lleva muchas latas de atún, más de 10 o 10, cuando menos. Lleva lenteja, paquetes de lenteja. Lleva 2 kilos de azúcar. Lleva 1 kilo de sal, 1 kilo de café, lleva amaranto para los niños, barras de amaranto, lleva barras de cacahuate, palanquetas de cacahuate. La mayoría de cosas se compraron a productores,
productores poblanos. Y lo que no se pudo, lleva cloro, lleva jabonzote, lleva no sé cuántas cosas, se le va a meter ahora, porque nos donaron unas latitas de chilitos y de frijoles con no sé qué y no sé cuánto, de aquí de las empacadoras o enlatadoras que están por aquí. Entonces van a meterse y se van a enriquecer todavía más, ¿sí? Se está complementando con la entrega de leche por parte de la Secretaría de Bienestar, menos de 600 pesos o alrededor de 600 pesos, no más de 600 pesos, ¿sí? Absolutamente un programa de apoyo, manejo honrado, honesto, transparente. Se entrega en los domicilios, se entrega a las familias, se está entregando. Ya llevamos muchos, más de 100,000, y ya están entregándose en todo el estado. Ya el barrido está en todo el estado. Las brigadas que se están entregando son de brigadas de las secretarías del gobierno, con camionetas del gobierno. Es una gran labor la que se está haciendo a la gente que menos tiene. Sí, pues alguna falla, algunas fallas siempre va a haber, las tratamos de resolver. Los maledicentes, los fracasados, pues siempre van a decir cosas. Que lo sigan haciendo, en eso se convirtieron. En maledicentes y fracasados. Esos a los que le hace caso el popular para hacer sus preguntas. Entonces, es lo que te puedo decir. Última pregunta, Roxy Zavala, de Imagen Televisión. Hola, muy buenos días. Quisiera saber, gobernador, de acuerdo a la tendencia en estas cifras, ¿cuál es el momento que ustedes estiman en el que Puebla tendrá la etapa más crítica en demanda hospitalaria? Y si ya ha habido hasta ahora apoyos funerarios solicitados por algunos familiares de personas que han perdido la vida. Y finalmente quisiera saber si ustedes tienen datos en cuanto al avance de la fabricación de ventiladores que había anunciado la Volkswagen que darían durante esta pandemia. Muchas gracias. Mira, de acuerdo a las... Nosotros, sin ser matemáticos, tenemos nuestro propio equipo de deliberación. Unos hay optimistas, otros hay pesimistas, otros, y hacemos nuestras evaluaciones y proyecciones. Siempre supimos que era finales de mayo, cuando iba a ser el peor momento de la pandemia. Siempre. Teníamos a la primera semana de mayo como el arranque de todo el momento complicado. Pero todo mayo iba a ser el momento más complicado. ¿Sí? Todo mayo iba a ser muy complicado. De acuerdo a los matemáticos del gobierno federal, es el 24 de mayo la fecha de quiebre, ¿verdad? ¿Sí? La punta. Entonces, para nosotros es mayo. Es mayo cuando estamos en el momento más complicado de contagio, de atención hospitalaria, y por lo cual yo les ruego, les exhorto a toda la sociedad de que disciplinemos nuestro comportamiento social. Tenemos que vencer a la pandemia. Como que hubo 15 días de relajamiento. No. Otra vez, por favor. Otra vez.
Y respecto a los paquetes alimentarios, no se los voy a entregar ni a líderes de colonias, ni a presidentes de colonias, ni a antorchas universales, ni a organizaciones, a gremios no les voy a entregar, es casa por casa, casa por casa, como se tienen que dar esas despensas, porque son a la gente, no para consolidar liderazgos de ningún partido, incluyendo Morena. Nadie de Morena está usando esto, nadie, nadie, es lo que les puedo decir. ¿Qué más? Claudia Espinosa, Informativo 102. Y apoyos funerarios. ¿Ahí me escuchan? Gobernador, buenos días. Preguntarle ahora con esta reactivación que se da para los CESAS y demás, ¿cómo se hará la distribución de las camas y decir cuántas tienen operando en el gobierno en Puebla para satisfacer las necesidades de la población ahora con esta reconversión en terapia intensiva? Si ya nos podrán dar una precisión sobre el dato de camas. Gracias, buen día. No podemos darlas porque todavía estamos en ese proceso. Estamos comprando equipo. Nos donaron 300 camas sencillas que vamos a usar. Nos faltan las camas de terapia intensiva, que son carísimas. Carísimas, muchachos. De cientos de miles de pesos. ¿Sí? Carísimas. Y todo el equipamiento que se tiene, que incluye al famoso ventilador, solo el ventilador cuesta 1,200,000 pesos. Por eso un hospital se mide no por el número de pacientes que se pueden hospitalizar. Eso, pues ahí podemos meter a muchas gentes, miles, sino al número real de pacientes a los que se les puede atender hasta con al nivel de terapia intensiva. Esa es la verdadera hospitalización. Esa es la verdadera hospitalización. Cuando los privados estén copados, nosotros tenemos que seguir brindando de atención a toda la gente. Aquellos que lleguen a un hospital privado y ya no encuentren espacio en dichos hospitales, los vamos a atender nosotros. Los vamos a atender nosotros. Tenemos que atenderlos. Ya nos mandaron un SOS ayer. El que vi a las 11 de la noche, aquí cuando estaba yo trabajando, de un poblano con COVID, que estaba en la antesala desde todo el día en un hospital de la Ciudad de México, porque trabaja en la Ciudad de México y que quería entrar a ser atendido. Y entonces me mandó un tuit y le contesté, te estamos esperando. Realmente que me lo mandó fue su hermano. Y le dije, tráelo, te estamos esperando, ya te estamos esperando. Llegó a las 2 de la mañana. A esa hora se vino, porque estaba ahí en la recepción, no sé en qué condiciones, de un hospital muy famoso en la Ciudad de México, de enfermedades pulmonares. A las 2 y fracción de la mañana llegó a San Andrés y para adentro. Estamos atendiendo, créame que estamos trabajando. Preguntas, por favor. Digo, otro tema ya. Iniciamos la siguiente ronda. De otro tema que no sea salud, por favor. Martín Gutiérrez, el Heraldo. Entonces la novia de... No tienes activado tu audio, Martín, ¿revisas? Sí. Adelante. Gobernador, buenos días.
La Fiscalía no entrega carta de antecedentes no penales desde marzo. ¿La medida es correcta o hay que rectificar? Pues hay que rectificar, porque es necesaria para muchos trámites, si hay que rectificar. Déjeme preguntar a la Fiscalía por qué razón no se entrega. Digo, es un poder, es un órgano constitucional autónomo. Yo voy a preguntar, desde mi opinión, si se debe de entregar. Fernando Castillo, Controversia y Municipios Puebla. Buenos días. Hola, ¿qué tal, gobernador, secretario? Muy buenos días. Fernando Castillo, me gustaría preguntarle, ayer hubo fuertes disturbios en San Martín Texmelucan, luego de que falleció durante una persecución que realizó la Secretaría de Seguridad Pública en contra de la banda de Locotelles, falleció uno de sus integrantes, un sicario. Me gustaría saber si el gobierno del estado pues va a ceder a presiones por parte de esta banda de huachicoleros que opera en San Martín Texmelucan, y también preguntarle, insistir en el tema de los panistas. Se están cada vez criticando más estas acciones que realiza el gobierno del estado por la entrega de los paquetes alimentarios. Ayer el diputado Osvaldo Jiménez, quien es sobrino político del exgobernador José Antonio Gali, pues se sube al tema de las críticas en contra de los paquetes alimentarios que ha entregado usted o su gobierno, y señala que el diputado Biestro pues está haciendo promoción política con la entrega de estos paquetes alimentarios. Me gustaría saber su opinión, sobre todo porque él advierte que va a presentar denuncias ante las autoridades correspondientes para o en contra del diputado Biestro. Muchas gracias, gobernador. Buen día. Primero decirles que el combate a la delincuencia está en el momento más álgido que haya habido en la historia de Puebla. Antes no hubo combate a la delincuencia, hubo vinculación del poder público, del Estado y de municipios con la delincuencia. Hoy hay un combate directo a la delincuencia. Y están a la vista los hechos. Lo ocurrido el día de ayer en San Martín Texmelucan es uno más de esos hechos. Cuando se realizaba un patrullaje en San Martín Texmelucan, una persona se sintió que estaban tras de él cuando no era así y comenzó a disparar en contra de la policía, y así empezó todo. Y el mismo delincuente brincó a una barranca de la Atoyac de 120 metros de profundidad. Más tarde se le encontró muerto por fractura cráneoencefálica. Ese fue lo que pasó. No falleció por disparo de arma de fuego, por golpes, por lesiones, por nada. Eso fue lo que pasó. Después, familiares del fallecido bloquearon salidas a la autopista. 25 personas. Pues es comprensible que haya una reacción de los propios familiares de quien fallece. Nosotros ahí no vamos a dar opinión, porque finalmente somos respetuosos de las expresiones de dolor de los familiares, hasta de las personas que se dediquen a las peores actividades delincuenciales. Respetamos. Pronto se diluyeron los bloqueos, el bloqueo en una salida, 25 personas, pero claro, son delincuentes peligrosos y es una banda peligrosa que puede dar un coletazo, ¿eh? Claro que sí, no crean que somos ingenuos.
puede dar un coletazo. Pero la lucha es frontal. La coordinación de comunicación entregó todos los boletines, ¿verdad? Todos los boletines de las detenciones. Después ahí en San Martín, imagínense, que van 5 personas y que asaltan un Coppel. Pero afortunadamente la policía detuvo a todos. Cambiaron ya las cosas. Allá, los mandos policiales y muchos elementos de la policía municipal estaban vinculados con el crimen. Hoy ya no. Fue de las policías, de los mandos que pusimos nosotros. Pusimos nosotros. Entonces es lo que está pasando en todo el estado. En todo el estado. Vamos a seguir nosotros en una confrontación total contra la delincuencia. Total. Así es que, pues sí, es de verdad un asunto inédito. Nunca había ocurrido en Puebla. Nunca había ocurrido. Y quien me pueda contradecir, dígalo. Dígalo. Así de simple. Que los anteriores secretarios de Seguridad Pública, jefes policiales y gobernadores, que se atrevan a contradecirme. ¿Por qué no hicieron nada en el combate al crimen organizado, a la delincuencia? ¿Por qué no hicieron nada? Los presidentes municipales de Puebla capital y de muchos municipios. Respecto a lo dicho por el diputado panista que mencionas, pues es él. Dime qué cubrebocas ha entregado ese diputado como acto de solidaridad en esta crisis social. Un solo kilo de arroz, de frijol o cubrebocas ha entregado el señor. Solo se dedica a la crítica destructiva. Destructiva, pero ¿sabes qué pasa? Ya se los dije. Ellos, su partido en Puebla, se volvió radical y marginal. ¿Qué siguen haciéndolo? ¿Qué se siguen montando en la crítica? Ellos quieren ganar una batalla política ahora, en esta coyuntura complicada de la sociedad. Los partidos políticos deberían estar todos agrupados en torno de acciones positivas. Y no de estar en contra de acciones de solidaridad. El diputado Biestro es un gran legislador y es alguien que él de su propia iniciativa toma acciones de solidaridad. Lo conozco, estoy informado. Que ese señor diputado Jiménez haga el 1% de lo que hace el diputado Biestro antes de criticarlo. Y si tiene denuncias que presentar contra el diputado Biestro, que las presente. Porque el diputado Biestro sí tiene muchas causas para presentar denuncias en contra del diputado Jiménez. ¿De acuerdo? Así te contesto. No le voy a dar más importancia porque es, como todos los de su partido, radical y marginal. Eso es lo que es. Son radicales y marginales. Así son ellos y ellas, radicales y marginales. Ya no son oposición. ¿Qué construyes alrededor de esos
de esas personas, absolutamente nada. Nada más. Yasmín Curiel, Intolerancia. Gracias, Vero. Buen día, secretario. Buenos días, gobernador. Quisiera preguntarle acerca de la Fiscalía de Género. ¿Sabes si es que ya hay nombrada una titular o cuándo va a ser? Sobre todo porque no se entiende. No se entiende tu pregunta, Yasmín. ¿Estás teniendo? No, revisa por favor tu conexión y regresamos. No, pasamos, por favor. Revisa tu conexión y regresamos contigo. Patricia Méndez, de consulta. Disculpe, el día de ayer una de mis compañeras ya le preguntaba a usted su opinión sobre esta iniciativa de los legisladores Biestro y Nora Escamilla acerca de regular este tema de las noticias falsas durante la contingencia. Sin embargo, el día de hoy le hacen el mismo cuestionamiento sobre esta regulación al presidente Andrés Manuel y señala, él en su conferencia textualmente señaló que este tipo de iniciativas olían a autoritarismo. Aunado a esto, quisiera también preguntarle, en la iniciativa se señalan dos palabras que son descrédito y contradicción a las políticas del Estado, de los gobiernos, en cualquier nivel de gobierno. Quisiera preguntarle entonces si no considera que este tipo de iniciativas pues pueden ser ambiguas y pueden pues generar o propiciar censura. Gracias. Yo respeto mucho cualquier tipo de iniciativa, ¿de acuerdo? Porque iniciativa ya es un texto elaborado que va con la firma del legislador para que se analice en términos del propio procedimiento legislativo. No voy a opinar en contra de Biestro y de Nora Escamilla, por favor. ¿Sale? Roxy Zavala, Imagen Televisión. Gobernador, disculpe que insista con la pregunta que se hace unos momentos sobre el avance que tienen de los ventiladores que estaba proponiendo la armadora Volkswagen, si ya han tenido algún acercamiento con ellos y ya saben cómo va este asunto. Gracias. Mira, finalmente esos ventiladores no son los ventiladores que nosotros necesitamos para los temas de terapia intensiva, no lo son. Son ventiladores que sin duda podrían servir en un tratamiento que no tenga complicaciones, ¿sí? Sabemos que ayudan a mejor respirar. No han recibido la autorización de COFEPRIS, no han recibido. Entiendo que hay algún ya prototipo, ya elaborado, pero nosotros no vamos a usar ningún prototipo que no está autorizado por COFEPRIS. Al rato resulta que ese ventilador provoca un coágulo, provoca una secuela, y resulta que un sistema de salud lo utilizó. Es muy complicado. Pero no van a ser de los ventiladores que sirvan para terapia intensiva. Han ido evolucionando. Antes iban a ser de esos ventiladores que iban a tener una bolsita, ¿verdad? En donde de manera asistida por otra persona si va a estar inyectando oxígeno a los pulmones del paciente. Y después ya evolucionaron a otra cosa más independiente, pero no van a ser de los ventiladores invasivos, porque inclusive dentro de los ventiladores invasivos hay unos que no sirven para el entubamiento. Solo sirven para introducir oxígeno. Ayer tuvimos esa circunstancia. Íbamos a comprar 50 ventiladores y cuando recibimos la ficha técnica nos encontramos que no eran ventiladores que fueran de esos, que son de esos que sirven para el entubamiento. Entonces iba a ser una inversión que no iba a servir y tuvimos que echarla para atrás. Entonces estamos en eso, pero no. El tema de Volkswagen no es un asunto que tenga aún la autorización de COFEPRIS.
Regresamos, Yasmín, ya estás conectada. Así es, gracias, Vero. Buenos días, gobernador, secretario. Quisiera preguntarle, más bien, ¿cuándo van a lanzar las convocatorias, si es que va a ser por licitación, las obras públicas que anunciaron de estos proyectos que ya tiene usted planeados? Sobre todo porque, esto también forma parte del plan de reactivación económica. Eso por una parte, gobernador. Por otra parte, saber si es que ya ya está nombrada o cuándo se va a nombrar a la titular de la Fiscalía de Género, sobre todo por estas denuncias de las víctimas de violencia familiar. Eso sería. Gracias, gobernador. Buenos días. No tiene licitaciones que llevar a cabo los proyectos sobre, por cierto, aprovecho pues, porque no hay que tomar mucho en cuenta a las personas sin juicio, y luego, pero es bueno también dejar claro, Cola de Lagarto nada tiene que ver con el recinto ferial, ni con una plaza de toros, ni con un palenque. Cola de Lagarto es una zona de conciertos, y el tema de un campo de golf es de unos privados, personas privadas, que recibieron la autorización en la época de Tony Gali, ¿de acuerdo? No de este gobierno. Este gobierno, en todo caso, podrá revisar si reúnen los requisitos que la ley establece, pero nada tiene que ver con ese desarrollo privado. Cola de Lagarto es la punta de toda una reserva, ¿verdad? En donde hay tres propiedades. La propiedad que corresponde a esos privados. La propiedad que corresponde al gobierno del estado y una propiedad que está en disputa entre un señor de origen alemán y otros señores de origen español, en donde se quisieron colgar intereses inmobiliarios del morenovallismo para hacerse de esa propiedad y ahí desarrollar todo un esquema inmobiliario. No, no, no. Que quede claro, es una zona de conciertos. En su momento lo haremos. Nosotros vamos a ver cómo quedamos. Después, ¿ustedes creen que las finanzas públicas van a quedar intactas? Pregúntenselo ustedes. Después de que terminemos esto, ¿verdad que sí? Pues claro que no van a quedar intactas. Y tenemos que revisar todo para poder hacer caminar las cosas. No, 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 no. A nivel nacional, señores, no hay remesas. A nivel nacional, los temas de petróleo ahorita quedan resueltos por medio de las aseguradoras, esas que garantizan ingresos a precios determinados, porque se compraron el año pasado. No hay recaudación tributaria. ¿De acuerdo? Las cosas están complicadas. A nivel del estado no hay recaudación de impuestos, los poquitos de impuestos que tenemos. Pregunten a los municipios si tienen recaudación predial, que no la cobran, nunca la cobran, que si la cobraran podrían resolver sus asuntos de autonomía financiera. Por favor, tengamos una visión de conjunto en todo esto para que no me pregunten cosas así como que me las preguntaran niñas chiquitas. ¿Sí? Vamos a ver cómo terminamos esta circunstancia económica
para que enfrentemos las cosas. 2022, el gobierno del estado tiene que inyectarle a las pensiones 2.500 millones de pesos. Si no, no va a haber un peso para pagar pensiones. ¿Por qué? Porque los gobiernos anteriores no le inyectaron nada. Porque se olvidaron de todo. Porque patearon el bote. ¿Saben dónde estamos poniendo a los reclusos que de manera innumerable casi estamos deteniendo? Amontonados. Porque nadie hizo nada por resolver el sistema penitenciario poblano. Sí lo sabían, ¿verdad? Muchachas y muchachos de la prensa. Sí lo sabían. ¿De acuerdo? La última pregunta. Gabriel Lara Cholula. No, no tienes audio, Gabriel. ¿Me escucha? Adelante. ¿Me escucha? Ok, buenos días, señor gobernador y al secretario de Gobernación. El día de hoy comentó ahorita en su conferencia que no le está entregando a nadie los paquetes alimentarios referentes a las entregas que está otorgando. El día de ayer la avanzada, una avanzada que está entregando paquetes alimentarios, llegó a la colonia Lázaro Cárdenas y buscó directamente al inspector Juan Pablo Tolama, el cual días anteriores ya había corrido a la avanzada porque no llegaron a buscarlo. El día de ayer, bueno, pues llegaron a buscarlo, entregaron los paquetes alimentarios, pero muy raramente las casas en donde entregaron los paquetes alimentarios tenían un círculo rojo por fuera. Esa era la señal. Tenemos el reporte de la gente de la colonia Lázaro Cárdenas que le pide a usted, señor gobernador, que revise esta situación, ya que entregaron a quienes quisieron y hay gente que en verdad no tiene para comer, señor gobernador. Bueno, dentro de esto han dado pues de comer a la ciudadanía cuando corrieron la semana pasada con la ayuda de Edgar Hernández, quien es secretario del Bienestar en el Ayuntamiento de San Andrés Cholula y bueno, pues antiguo personaje del morenovallismo, señor gobernador. Es todo. A ver, aclárame, ya apunté, se llama Juan Pablo, ¿qué? Juan Carlos Tolama, ¿es la persona a la que le entregaron las despensas? Sí, señor gobernador, Juan Pablo Tolama. Ajá. Es inspector de la colonia Lázaro Cárdenas. Inspector. Tengo los videos, señor gobernador. Ah, mándaselos a Verónica. Porque incluso ya me amenazó. Mándaselo sí, saber. Señor gobernador, incluso bueno, ya recibí amenazas, ¿no? Incluso. ¿Pero tú eres periodista o eres interesado? No, soy periodista, señor gobernador. ¿Sí? ¿De qué medio? Cholula Sin Censura, señor gobernador. Cholula Sin Censura. Ya. Exactamente. Entonces, sí me gustaría que hubiera una respuesta, señor gobernador, ya que, bueno, pues la gente de la colonia Lázaro Cárdenas pide que regrese la avanzada. Yo, entregar a la gente que en verdad no necesita. Tranquilo, muchacho. Lo vamos a investigar y lo vamos a resolver. Y le pido a Verónica que filtre. ¿De acuerdo? Sí. Cholula Sin Censura. ¿Sale? San Sebastián Sin Ecatepec Sin Censura. ¿Sale? Gracias a todos.